de esta fraternidad, la Asociación Civil Fraternidad Artística Cultural Morenada Real Urcupiña. Ahí está, vamos a recibir con los aplausos, claro que sí, porque los aplausos vamos a recibir. Ahí está, al ingreso, la Asociación Civil Fraternidad Artística Cultural Morenada Real Urcupiña. Gestión 2024, Gira, Tradición y Cultura por Siempre Urcupiña. Así se llama el nombre de la gestión de esta prestigiosa fraternidad. Ya estamos observando a nuestra reina nuestra paya, gestión 2024, Luciana Carla Herrera. Ahí está con nosotros, reina de reinas. Y el cariño enorme para ella, va encabezando con esa agilidad de bailar y demostrando con los colores azul y blanco, blanco y azul. Esto es la Asociación Civil Fraternidad Artística Cultural Morenada Real Urcupiña. Vaya el abrazo enorme, ya están nuestros queridos compadres. Bienvenidos entonces para nuestra gente linda que, bueno, en este momento, pues ya de poquito van avanzando, ¿no? Ahí están las hermosas amistas, nuestras guías que se van aproximando paulatinamente con ese centro en lo alto y las matracas. Escucha el rugido de las matracas, que es importante. Impresionante esta fraternidad. Le mandamos un abrazo enorme para todas las guías. Nuestros guías de la fraternidad nos indican acá, son María Arequipa y Susana Mendoza, Santos Mina y Betty Calizaya, Ariel Samo y Jocelyn, Víctor Samo y Zoica. La señorita Lidia Sierra, Guillermo Arizmendi y Celia Martínez. Ellos son las guías de esta prestigiosa fraternidad y vamos a recibir con un fuerte aplauso. Mirá cómo bonito bailan. Mirá lo que es esto. Asociación Civil Fraternidad Artística Cultural Morenada Real Urcupiña. Dando paso por este lugar con este pasito de lujo, con las matracas, pero elegantemente manipulado, ¿verdad? Y los colores que nos encantan ver. Cada vez que vemos esta prestigiosa fraternidad, siempre vemos los colores azul y blanco, blanco y azul. Estos son los colores que les caracterizan. Ahí están las matracas, las matraquitas de las chiquísimas señoras, de la tropa de señoras que van ingresando en esta ocasión. Bienvenidos, queridas comadres. Nuestras comadres feriantes allí de la Salada, que hoy por hoy no solamente ellas se dedican a trabajar, al trabajo incansable, también se dedican al folclore. Es una fraternidad tan importante, esta fraternidad de la Asociación Civil Artística Cultural Morenada, Real Urcupiña. La Morenada forma parte del folclore boliviano. Nos muestra la mezcla de tradición, una tradición católica, romana y precolombina de Bolivia. Mitos, costumbres, creencias y esperanza del pueblo boliviano con los ritmos tradicionales como parte de nuestra herencia cultural que traspasa fronteras y nos llama la nostalgia. Y queremos mencionar que esta fraternidad se fundó el 15 de agosto de 1998 en el Premio Ferial de Urcupiña La Salada, en el partido de Lomas de Zamora, por iniciativa de don René Gonzalo Rojas Paz, que en paz descanse. Un señor bastante dinámico, Gonzalo. ¿Cuántos nos recordamos a Gonzalo Rojas? Y su esposa Meli Natividad Sarabia Rodríguez. Don Germán Sarabia, ¿sí? El
paz descanse, dice también. Su esposa Alcira Rodríguez de Alicia Arabia. Y su esposa Vilma Solís. Lidia Arabia, que paz descanse. Ramiro Arabia y su esposa Estela Bogado. Ricardo Arabia, Luis Arabia, Pablo Arabia. ¿Quiénes son? Los fundadores. Colaborando al mismo el señor Enrique Artiquera. Sí, mucho recordamos a la señora Enrique Esteban Artiquera y la señora que realmente han estado muchos años juntos. A unos cuantos grupos de familias que tienen cada su primer paso por el primer año. Estamos hablando del año 1998 en la ciudad de Buenos Aires. Partido de Lomas de Zamora. Es una institución cultural, folclórica, social y que siente los siguientes principios. Ahí están los aplausos, nuestras hermosas señoras que danzan. Mira lo que es esto, la uniformidad, la belleza de la mujer boliviana. Y hoy por hoy nos demuestra, mira lo que es esto, qué lindo. Hay una gran variedad de componentes de señoras. Aquí nos demuestra nuestra ocasión. Y me atrevo a mencionar a un hermoso David que ha bailado de muy pequeña, de una corta y la nueva no van a creer, y no me sigo con calcular 17 años. ¿Sí? Ahí está Bárbara, Bárbara querida, ¿cómo estás? Bienvenido, siempre el cupiño Bárbara. Hoy por hoy es una hermosa dama que forma parte de esta prestigiosa fraternidad. Y bueno, vamos a mandar a su mami también, debe ser ahí, a su mami. Ahí está, Flora, ¿cómo estás? Ahí está, nuestra, ¿qué pasó? Ana Flor, Anita, ahí está, Ana. Vas a disculpar, creo que en materia me ha dejado medio así como me escuchan, ¿eh? Y disculpas. Señoras y señores, ahí está la matrecita en lo alto, la tropa de señoras, esta prestigiosa fraternidad, asociación civil, fraternidad artística, cultural, Morenada, Real, Cupiña, gestión 2024. Quiero mandar también mención a los pasantes de la lista Arabia, Vilma Solís, los únicos pasantes, que también nos acompañan los padrinos honorarios. Ramiro Arabia, Estela Bogado, Claudio Ramiro, Meri Arabia, Richard Arabia, Alicia Rodríguez, David Rojas, Ruth Arabia. Ellos son los padrinos honorarios. Eso, las matrecitas se levantan muy bien. Qué lindo. Un poquito de luz. ¿Cómo se canta? A ver, la señora, cántame, por favor. Con la banda Popo. A ver. Ay, ay, ay. Bailar con la banda Popo es otra cosa. Es un estilo diferente. Yo me recuerdo de los años anteriores, la familia artística cultural de Real Cubilla de Río con tres bandas. Sus bandas rojo, amarillo y verde, ¿verdad? Claro, ¿cuántos? No digamos. ¡Ay, atención! ¿Cómo se canta? Un pasito de mucho lujo. Con la banda por dos. ¿Cómo es? A ver, ahí es el color de la letra. A ver, Ángel está por ahí, a ver si me canta un poquito. Eso. Muchas gracias, ¿eh? Señoras y señores, para andar con la banda Papá de China, con la banda Popó es una historia muy importante. ¿Cómo? A ver, vamos a cantar todas las señoras. Que se escuche todo Buenos Aires, ahí están los aplausos. Digamos que las damas antiguas, ¿qué venía?
belleza, qué bonito. La mujer boliviana se destaca por el vestuario, por la danza. Realmente los activos son verdes. Por siempre, solitas antiguas, lo que rompe corazones.
Roque Unción Popó. Y bueno, acompañan también los Roque Los Ojanes y Cristian Mejías, Roque San Albero, Roque Choritas y Gigante, que forman parte también de esta prestigiosa fraternidad. Morenadas o morenos consentidas. Acá dice Elegantes, próximas chumpas, cuántos recuerdos con ellos. El bloque chicas y sus lindas maceritas, una gracia enorme para ellos, a nuestros queridos compadres, al bloque hijos legítimos de Guachi. Ay, ¿a dónde están los guaqueños que en un momento hemos tenido la oportunidad de estar en Guachi, no? Es una festividad tan importante también. Queremos mandar el abrazo enorme al bloque Unión con el señor de Putina. Yo quiero fuera, los intocables, ellas morenas, yo que venga de ley, a nueva imagen, los ángeles de carne, corazones gigantes. Estos son los bloques que nos acompañan y que forman parte de esta prestigiosa fraternidad, asociación civil, fraternidad artística, cultural, morenana, real, Uricupín. Y bueno, ahí estamos, con las imágenes, por supuesto, a través de K20, llegando al mundo entero. Aquí está otro bloque. ¡Vamos fuerte con las palmas del público, a ver!
importante. Para el otro bloque. Pasitos, marcando al son de la banda Acuario. Todavía tenemos el bloque de tropa de caballeros morenos que se van aproximando. Gente, estuvo presente, realmente invitado, como invitado especial. ¿Cuántos recuerdos han quedado? Realmente entre ellos podemos acordar muchos. Invitaciones de Fundación de Fronteras, también podemos recordar en el encuentro de América para la Humanidad, México Sur Cultural, realizado en el Museo de la Plaza Rosada, también estuvieron presentes. Bueno, así lo están, estamos hablando del año 1999, su primera gran presentación fue en la República de Bolivia también. Bueno, para entonces, República de Bolivia, hoy por hoy es Estado Plurinacional de Bolivia. Claro, muchos años, del año 1990, imagínate. Una invitación especial de la Alcaldía Municipal de Quillacollo, allí en Cochabamba. ¿Sí? En Cochabamba fueron a bailar muchos años. Realmente tenían un seguimiento muy importante allí en la festividad de Virgen de Urquijo, claro, en agosto, 15 de agosto, preferentemente, por lo cual un gran grupo de fraternos entre argentinos y bolivianos viajaban hasta Bolivia, con un intercambio cultural, por haciendo una presentación importante, fue por primera vez en la gran presentación demostrando la danza y vestimenta junto a la banda de música internacional Los Intocables. A partir de ese momento, la Morenada de Cutiña fue reconocida como fraternidad internacional y así, de esta manera, la fraternidad o la Morenada de Cutiña siempre viajaba a Bolivia, ¿no? La última presentación fue en el año 2004, ¿sí? Hasta ahí han llegado. Pero imagínense cuántos años, del año 1999 hasta 2004, dejaron a bailar la festividad de un cutín de Cochabamba. ¿Cuántos recuerdos, anécdotas tienen? Y en el transcurso de los años, la fraternidad participa en distintos encuentros culturales como ser en el ciclo cultural, denominado Mesa Redonda Panamericana, realizada en el Centro Dominicano Central de Capital Federal. Como aquí también, en los municipios de la Luz, en todo el lugar, en el Museo Cultural, como aquí también en los municipios de la Luz. Bueno, ¿cuántos recuerdos tiene esa prestigiosa fraternidad? Que tiene una gran historia de recorrido. Realmente, como así también el año 2014, la fecha del 14 de enero del año 2014 estamos hablando, un grupo de fraternos, de una administración, de senadores de la sesión 2014, en adición al Pasa
2012 con mujeres, familia, se recorrió en caravana con la cocina por siempre Gonzalo. La primera caravana de Michal, el grupo de flores, por el estado plurinacional de Bolivia. La gente, una trayectoria impresionante. Y hoy llegamos aquí en este momento importante. Vamos a recibir con un fuerte aplauso Morenada con su piña. Bonita trayectoria a lo alto, a lo largo del país, demostrando la cultura y la tradición de Bolivia, por supuesto. Oye, es perfecto, entonces ahí está. Tropa de caballeros morenos con la de los Lujitas, su matraca, su marcando y paso al sol de Chavala. Bueno, quiero explicarle que esta fortificación ha perdido la costumbre porque siempre en los anteriores años empezaban con tres bandas. Yo me acuerdo bien, el rojo, el amarillo y el verde, era la banda de color boliviano, ¿eh? Y por ahí todavía estamos con tres bandas. Cámara de Mirá, por supuesto, ahí está en la línea. ¿Cuántos seguidores tenemos? ¿Cuántos